Vamos a empezar ya, que está todo el mundo sentado. Gracias, de nuevo, otro mes. Aquí estamos, dando caña. Bueno, otra vez la chapa de quién somos y qué hacemos. Que creo que es una cosa que se tiene que ir repitiendo porque si no la gente se olvida. Bitcoin Barcelona, que estamos haciendo, algunos proyectos que estamos lanzando cada uno de nosotros. Y antes que nada, agradecer muchísimo a Coworking, a Antonio. Estamos unos cuantos de la comunidad trabajando aquí y simplemente queremos hacer un poco un shout out de que si alguien está buscando un coworking, alguna cosita para trabajar, pues tienen diferentes planes y hay aquí, pues bueno, se ofrecen muchísimas cosas. Una de ellas es el restaurante que está al lado, que te hacen descuentos si estás aquí. Buenísimo. Y nada, si alguien tiene cualquier duda del coworking, aparte de Bitcoin Barcelona, pues me lo preguntáis a mí y os digo quién es el que lo lleva y ya habláis con él. ¿Qué es la comunidad de Bitcoin Barcelona? Para la gente que no haya venido nunca, que no sepa qué estamos haciendo, somos un grupo que nos hemos juntado porque somos todos unos frikis de Bitcoin y básicamente nos gusta hablar del tema porque se tiene que hablar del tema. Y aparte de eso, pues empezamos a quedar, a hacer movidas entre nosotros, entre los que estamos interesados en montar proyectos sobre Bitcoin. Y estos de aquí son unos cuantos de los proyectos que tenemos cada uno de nosotros, que ahora hago un repaso. Pero para todos los que no lo sepáis, pues aparte de los meetups que estamos haciendo, ofrecemos varias otras cosas, donde una de ellas son varias páginas web de los dominios de Bitcoin Barcelona que podáis encontrar por ahí, seguramente son los nuestros. Si hay alguno que encontréis que no, que os promete beneficios o alguna cosa rara, no somos nosotros. Y lo que sí que nosotros sí que os prometemos es que si entráis ahí vais a encontrar muchísimo conocimiento gratis. Está puesto ahí para que todo el mundo aprenda porque es lo que a nosotros nos interesa más, que la gente entienda y que haga, pues, que use Bitcoin y que lo expanda por ahí. Bueno, tenemos un nodo también en el que podéis conectar y ofrecemos diferentes servicios a partir de ahí. Aparte de esto, pues bueno, la gente de la comunidad, individualmente, eso sí que ya son cosas que cada uno de nosotros pues estamos haciendo, estamos llevando a cabo varios proyectos. Esto de aquí, bueno, es una cosa que intenta... Esto es una pistola que intenta matar a todos los monos que hay en la blockchain. Básicamente. Esto es un proyecto para montarte tu propio nodo en una arquitectura para mini PCs o PCs. Que ya tiene también el parche directamente, una vía para poner el parche y para intentar garantizar toda la expansión esta de los monos y bueno, todas las otras cosas que no vamos a hablar. 2140, no sé si lo conocéis, pero es la comunidad de Bitcoin de habla hispana más grande del mundo, yo diría. Y tenemos miembros que están puestos ahí. Uno de ellos, Jesus, que está por aquí en medio sentado, dio una charla de Noster y él tiene un proyecto también que se llama Starter, entre otras cosas. Porque el tío Builder's gonna build. Estos dos proyectos es donde yo participo. Esto es Pitch Bitcoin, que es una aplicación de compra-venta de Bitcoin, por si alguien quiere comprar o vender Bitcoin, de forma peer-to-peer, es decir, entre pads. Yo no estoy comprando a Coinbase, no estoy comprando a Binance, estoy comprando a uno de vosotros o vendiendo. No tiene KYC, cosa que si no sabéis lo que es, hoy vamos a hablar bastante de ello. Y para bien o para mal, hoy vamos a hablar tanto de la cara... de las dos caras de la moneda. Y Planet B simplemente pues es un proyecto personal que estoy tirando a nivel de consultoría Bitcoin para desarrollar proyectos y estoy vendiendo máquinas de minería. European Bitcoiners es una iniciativa muy buena también, muy interesante. Ahí tenéis una gorra. Por si a alguien le gusta el merch, se pueden comprar en su web de European Bitcoiners y así apoyáis la iniciativa. Y básicamente lo que hace es traducir textos de Bitcoin que están en... normalmente en inglés, pues los traducimos a diferentes idiomas de la Unión Europea. Y este de aquí, este pequeñito, el triángulo este Illuminati, es el maestro que tenemos ahí vendiendo, que está sacando merchandising de Bitcoin y bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de lo que está haciendo. Y nada, os dejo un poco también una pequeña introducción de un taller que va a hacer. Bueno, robo solo un minuto. Que levante la mano quien no tiene una wallet de Bitcoin y no cuenta Binance y demás. ¡Fantástico! ¿Lo habéis visto? ¡Bravo! 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 Vale, fantástico. Este taller no es para vosotros. Pero, ahora,
¿Quién conoce a un amigo, pariente, el vecino, el cuñado odioso, que no tiene idea de Bitcoin y le gustaría que supiese algo, pero no hay forma, ¿vale? Estamos arrancando unos talleres, ¿vale? Porque sabéis que nos pasa que aquí venimos mucha gente que sabemos ya bastante, pero también viene gente que no tiene ni idea. ¿Y qué les pasa? Que se les cae el mundo encima porque vamos muy a saco en estos días, ¿vale? Hacemos charlas muy avanzadas. Entonces, después de que varias personas durante el tiempo nos dijeron, hostia, estaría bien que pudiésemos hacer algo más tranquilo porque yo quiero aprender, no entiendo la mitad de lo que decís, yo es que lo tengo en Coinbase pero me da miedo sacarlo, cosas de ese estilo, pues decidimos que íbamos a empezar a hacer cosas que no fuesen meetups, sino los talleres más petit comité, un poco más cariño y más calma, ¿vale? Este va a ser el primero que inauguremos de wallets de Bitcoin. Es extremadamente sencillo, guardar, recibir y enviar Bitcoin. Es un taller para gente que no sabe nada. Es un taller para gente que no tiene una wallet y que la intención es que aquel día salgan con una wallet en el bolsillo, ¿vale? Una wallet suya, no un Binance, un Coinbase y demás. Que sepan manejar, que sepan enviar, que sepan usarlo de verdad. Es un evento que ocurrirá el 25 de mayo, ¿vale? Lo haremos aquí también, son plazas reducidas. Ahí está el QR si alguien se lo quiere guardar. Pero si no, no os preocupéis, yo estoy por aquí y me podéis venir después de las charlas y preguntarme, ¿vale? Así que, si conocéis a alguien que os gustaría que sepa de Bitcoin y queréis delegar porque no os apetece hacerlo vosotros, pues lo podéis delegar en nosotros, ¿vale? Y con eso, gracias. Otro taller que vamos a hacer, que es lo que estamos planteando, la estructura de estos eventos que estamos montando, es que sabemos que hay mucha gente que viene aquí y dice, hostia, de puta madre, estoy aprendiendo de privacidad, pero en verdad no me he enterado de nada. Pues justo lo que acabo de contar, lo que estamos montando es, a principios de mes la idea es montar el meetup de X tema y a finales de mes, o el siguiente mes a principios, montar un taller con plazas reducidas de ese tema. En este caso, pues como este mes es de privacidad, vamos a hacer con Wave, ahí está, seguramente yo le voy a ayudar un poquito, va a asistencia y tal, pero para que aprendáis en mano cómo realmente hacer una transacción privada en Bitcoin. ¿Vale? Esto es simplemente una foto de aquí haciendo el tonto y un par de negocios que ahora mismo están aceptando Bitcoin porque nos contactaron, nos llegamos hacia ellos y obviamente la idea es dejar esta diapositiva aquí para todos los meetups y que de repente no haya sitio para poner la foto, que todos sean locales o sitios donde podamos gastar este Bitcoin y usarlo. Entonces, para eso, hoy tenemos aquí también a otro proyecto que ahora le damos 5 minutitos para que nos presente. Es una persona que nos va a enseñar qué es lo que está haciendo él para intentar que los negocios acepten Bitcoin de una forma fácil. Sin tonterías de... ¿Cómo lo declaro? No. Soy Stefano, soy de Figueras, soy un poquito lejos, y bueno, soy italiano, pero hace 20 años que estoy aquí. Y en los últimos, soy bitcoiner como vosotros, pero en los últimos 6 meses he querido dedicar mis esfuerzos a intentar aumentar la adopción de Bitcoin en las tiendas físicas. Y si alguno de vosotros ha probado a ir a una tienda física, a puerta fría, ¿no? Alguien que no os conoce, hablar de Bitcoin, habréis visto que es algo bastante durillo, complicado, porque cuando habláis de Bitcoin a un amigo, os escucha con paciencia, puede tener interés de la tecnología, entonces está abierto a escuchar, pero cuando vais a una tienda, empezáis a tocarle el dinero, al fin y al cabo, se disparan las alarmas. En principio, en lugar que entender cosas, le entran dudas, cosa que es normal, pero es también mucho recelo porque empiezan con no saber si le estáis engañando y proponiendo una estafa piramidal. Después, cuando entienden que cobrarán Bitcoin, dicen, ¿y qué hago con estos Bitcoin? Luego, toda duda de qué hago, los declaro, qué le digo al gestor, si me quedo Bitcoin, que a final de año tengo que pagar impuestos, no pagar, hay un beneficio, si cambia del valor, pierdo dinero, gano dinero. Y por último, que es también importante, te dicen, pero a mí nadie me ha pedido pagar con Bitcoin, entonces ¿para qué meterme en un lío así? Y entonces es complicado hacer el onboarding de, esta, de,
de estos perfiles de cliente, ¿no? De, bueno, ya cliente, llamámoslo usuario Bitcoin. Y yo en los últimos meses, un servicio que he intentado y en algún caso he conseguido instalar, llamámoslo así, el de IBEX. IBEX es una empresa americana, te da posibilidad de cobrar en Lightning, muy fácil, una comisión pequeña del 0,5%, y el KYC, el onboarding, los datos que te piden son prácticamente nulos, por lo tanto lo puedes dar de alta en pocos minutos y la tienda ya puede cobrar. Pero claro, cobra el Bitcoin y se le queda el Bitcoin en su le envían los Bitcoin en su monedero el mismo día y tiene Bitcoin. Y cuando tú una tienda te dice qué hago con los Bitcoin y tú dejas un momento de hablar de pitch o de loader o economía circular porque no entienden nada, le tienes que decir, sobre todo porque son empresas, que como empresa se vende alta en un exchange. Y si hablamos de un exchange fácil, español, que es B2B, por lo menos entienden español, el onboarding no es fácil porque le tienes que enviar todas las escrituras, socios, NIF, DNI, y tardan una o dos semanas. Yo lo he hecho con mi empresa, es un proceso que si uno lo empieza tienes que tener ganas para hacerlo, porque escanea los documentos, envía de una tienda a un bar al lado, no sabrá ni dónde tiene la escritura con la cual montó la tienda, ¿no? Y esto es un freno, es un obstáculo, y luego cuando finalmente lo has convencido y entra en el B2B, se encuentran ahí todas las criptomonedas del mundo, lo entienden una hostia. A malas penas van a encontrar el monedero de Bitcoin, que bueno, también no es tuyo porque son los Bitcoin de Bit2Me. Tienen que ver cómo ha cambiado el valor, tienen que cambiarlo por euro y tienen que enviarlo a su cuenta bancaria. Al final habían cobrado 10 euros 15 días antes y al final, bueno, quizás son menos, quizás son más, y han perdido una noche para ir ahí a darle al botón para comprar euros, ¿no? Cambiarlos, ¿no? Entonces, complicado, es así, pero es complicado. Bueno, en los últimos meses, esta es la gran noticia que traigo aquí, han llegado unos servicios, y llegarán muchísimos más, que permiten a la tienda de cobrar en... ¿Esto hace el láser o no? No sé. No, claro. Pues, no, tengo una sola dispositiva, entonces hay que cambiar. Aquí está abajo. Ah, bien. Estos tres... son tres servicios que permiten hoy cobrar en Bitcoin y recibir de forma automática euros. Para una tienda, este es un cambio, explicarle esto, decirle esto, porque no hay que explicarle nada, es realmente un game changer, algo que es importante. Y hoy quiero sobre todo destacar el primero, el Swiss Bitcoin Pay, que tiene incluso más ventajas. Primero, quizá la más importante, no tiene prácticamente KYC, no tiene el onboarding, es súper fácil porque son suizos, de los suizos han decidido que son amigos de las criptomonedas. Y entonces, para darte de alta en Swiss Bitcoin Pay, solo tienes que darle tu nombre, tu país, el IBAN y ya está. Y ya está, en dos minutos puedes cobrar con el teclado que te ponen en el móvil, que también es, permite dárselo a un empleado porque no tiene acceso a tus fondos, es simplemente una especie de terminal de pago. Cobras euros y el día siguiente recibes Bitcoin. Y esto para una tienda ya le simplifica muchísimo la vida porque le copia la experiencia que tienen con Visa y con Mastercard y con estas cosas. Y si quieres, te envían a Bitcoin, le das simplemente tu email y tu address, aquí no se lee nada, lo siento, la address de tu wallet y por la noche te envían Bitcoin. Pero seguro que a las tiendas preferirán la segunda parte del formulario, porque de hecho seleccionas una cosa u otra y preferirán recibir euros. Hay una comisión de 1% que me parece razonable. Y es tan fácil como cobrar 10 euros para la pizza y el día siguiente la tienda recibe en su banco 9,9 euros, que es el 99% de lo que has cobrado. Y todo esto sin enviar ningún papel. Y luego, en alternativa, hay otros dos servicios, CoinCorner y OpenNode, que hacen algo parecido, pero un poquito más maquinoso, un poquito más complicado, porque CoinCorner de hecho es un exchange y también cobra un 1%, pero por cada transferencia te cobra un euro también,
y luego tienen un KYC, esto es el gran problema que tienen. Entonces, para empezar, le tendrás que enviar todo en Inglaterra. Por suerte, estos aceptan documentación en español, lo van a traducir ellos. Pero bueno, sus 15 días seguro que te lo tiras, el email, no queremos esto, queremos otro. Los papeles que tiene Inglaterra no son los mismos que España, entonces no te entiendes ni lo que están pidiendo. Y OpenNode también permite cobrar y recibir euros, pero por ejemplo tienen un mínimo de 107 euros para enviártelo. 107 euros significa que tú cobras 10 euros, se quedan ahí hasta que llegan a ser 107. Y el mínimo comisión son 7 euros. Entonces, si recibes tus 107 euros menos 7, has pagado un 7% de comisión. Entonces, ya no es el 0,2 que dicen, porque hay un mínimo. Y si quieres recibir Bitcoin, bueno, puedes pagar algo, depende si lo quieres el mismo día o la semana siguiente. Bueno. Entonces, yo recomiendo seguramente el primero en este momento, quizá dentro de 15 días habrá otro sistema mucho mejor y más barato, y Concorrer como segunda elección. Para terminar, os digo el único lado negativo que tiene Distributed Bitcoin Pay, tiene dos lados negativos, uno lo van a solucionar, el otro no. El lado negativo actual es que ellos cambian, convierten los Bitcoin en euro por la noche. Por lo tanto, si el valor de Bitcoin ha cambiado, tú el día siguiente en el banco no te recibirás tu importe que pensabas, sino algo diferente. Esto me han dicho que dentro de un mes están haciendo un acuerdo con otro exchange y lo van a resolucionar para tener la conversión en fiat money inmediatamente como los otros dos. Entonces, esto lo puse en amarillo porque se va a solucionar. El otro límite que tienen es por la ley suiza que permite hacer el KYC light, es decir, no te piden tus datos, pero hay unos límites en los valores de las transacciones que son, en este caso, 1.000 francos, que son más o menos 1.000 euros por día. Y también hay un máximo mensual que no sé, no se acordaba ni el fundador cuánto era. Dice, sí, hay un máximo aquí en Suiza, pero no se acordaba. Probablemente nunca había llegado a tanto, sus sueños no, aún no había llegado. Tened en cuenta que esto es una empresa que existe desde hace poco tiempo, algunos meses. Entonces, están creciendo. Y tienen 1.000 francos como límite, es decir, es un sistema que va perfecto para una cafetería o una tienda de ropa, no va bien para vender un coche, porque 1.000 francos no va hacia ningún lado. Y diría que, para terminar, que es suficiente ir en una tienda y decirle, ¿te interesa cobrar Bitcoin y recibir euros con una aplicación, una herramienta que es gratuita? Y sin ningún papeleo, en 2 minutos empezamos y tú podrás cobrar Bitcoin sin ni darte cuenta. Esto es lo que se puede hoy decirle a una tienda y que hasta ahora no era tan sencillo. Entonces yo creo que hemos dado un paso adelante en convencer a los novatos. Ya he acabado. Lo puedes hacer tantas veces como quieras, porque tú tienes, aparte del móvil donde puedes para cobrar, tú tienes una web con tu contraseña, una dashboard, una consola, y puedes ir dándole a este botón, vale, y escoges. Es verdad que una vez que lo has dado, si cobras, no es que en el momento del cobro, en el teclado, puedes decir esto del video. Me ha dicho que quiere hacer una cosa que hacen también algunos sitios más, algunos exchanges, permitir que si hay un porcentaje que tú eliges. Sí, no sé, de 10 euros que cobras, el 80% lo quiero en euro, el 20% lo guardo ahí en Bitcoin porque, no sé, ¿sabes? Lo quiero guardar para ahorrar y para hacer... Y otra pregunta, ¿el 1% es el total de la comisión? Porque como dices que utilizan exchange, el exchange ya suma otra comisión, no sé si esa comisión se le sumará. ¿Te hago, o está incluida en el 1%? Ellos me han dicho, bueno, claro, el exchange, cuando ellos convierten estos todos, aplican un valor de Bitcoin en aquel momento, un valor Bitcoin-Euro, que es el que ellos te dicen, que claro, puede haber un diferencial de algo. Yo he probado, la primera prueba que he hecho, he puesto 10 euros y había tenido que cobrar 9,90 y cobré 9,85. Y sinceramente aún no me han explicado la razón. Yo pienso que podría ser, en la volatilidad no fue, porque por la noche el valor de Bitcoin se había quedado prácticamente igual que durante el día en aquel momento. Entonces yo pienso que podría ser que
yo miro el valor de Bitcoin en CoinMarketCap y probablemente el exchange tiene otro valor o tiene un 0.1 céntimos de porcentaje que se guarda para ellos. Entonces, puede ser que al final algo más del 1% más sea. Y ahora sigue la última. Tenemos dos ponentes y estas no son las ponencias. Simplemente porque tenemos que empezar las otras. Esto que hemos hecho ahora es lo que ya llevamos algún tiempo proponiendo. Si hay alguno de la comunidad que tenga un proyecto suyo, él no trabaja en ninguna de estas empresas, es simplemente que quiere que la gente cobre en Bitcoin y ha venido a presentar esto hoy. Y así que se pueden dar estos pequeños minutos de presentación en todos los meetups, aunque tu proyecto no sea del tema del que estamos hablando en este día. ¿Vale? Ya para avanzar y acabar la introducción, el lunes 22 de mayo es el Bitcoin Pizza Day. Vamos a montar vamos a comer pizzas en algún sitio, aún no se sabe dónde, pero si queréis venir a comer pizza y a celebrar este día, pues más que encantados nosotros de organizarlo. Y nada, nos vemos ahí. Voy a dar paso a los ponentes. Una última cosita de todo lo que ha contado Scafo. También tenemos hoy aquí otro producto que hace lo mismo, que tenemos ahí a los creadores. Si después queréis hablar con ellos, también podéis desarrollarlo, ¿vale? Muchísimas gracias. Doy paso a Wave para la charla de lo que veníamos a escuchar. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Yo os voy a hablar de privacidad en Bitcoin, acerca de Bitcoin. Y bueno, no sé qué es lo que sabéis acerca de la privacidad, pero bueno, voy a intentar resumir un poco cuál es mi opinión sobre todo acerca de esto y bueno, empezamos. ¿No va? ¿Vale? ¿Qué? ¿No va? ¿Vale? Vale, bueno, lo voy a resumir en cuatro puntos, ¿vale? Al principio os voy a empezar a hablar sobre la importancia de la privacidad en Bitcoin, un poco de introducción. Luego vamos a hablar de conceptos básicos de transacciones, tipos de transacciones que pueden surgir en Bitcoin, ¿vale? Y luego veremos tipos de software, tipos de billeteras que podemos utilizar para transaccionar en Bitcoin, ¿vale? Bien, la privacidad. No sé qué es lo que entendéis como privacidad, pero al menos para mí, yo creo que una parte importante de lo que es que nosotros tenemos que tener la capacidad de elegir cuál es la información que nosotros estamos revelando y cuál es la información que nosotros estamos manteniendo en secreto. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de proteger nuestra identidad y nuestra capacidad de revelarnos selectivamente hacia los demás y escoger cuál es la información que nosotros estamos revelando, ¿no? Porque sobre todo en Bitcoin, y lo veremos más adelante, que es muy importante, ya que en Bitcoin todas las transacciones son públicas, se realizan de forma pública y todo el mundo puede tener acceso a la visualización de las mismas. Bueno, la privacidad financiera es un elemento esencial para la fungibilidad de Bitcoin. Eso se refiere a que la fungibilidad es la capacidad que tiene Bitcoin de transferirse hacia los demás. ¿Cuál es la capacidad que tiene Bitcoin de que se transfiera sin restricciones, de yo poder intercambiar Bitcoin de A a B sin que un tercero pueda tener acceso a qué es lo que está pasando realmente en esa transacción? Y que pues no tenga ninguna información de qué es lo que estamos revelando, ¿no? Entonces, bueno, he puesto esta frase, yo creo que a muchos ya os suena. Edward Snowden, analista ex analista de la NSA, él básicamente nos dejó una frase para la posteridad, básicamente lo que se viene a referir es que a la gente que no le importa la privacidad, o decir que no te preocupa la privacidad,
porque no tienes nada que ocultar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos algo que ocultar? Seguramente todos. Claro. Entonces, o si no, enséñame tu email, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues él se refería a que si no te preocupa la privacidad porque no tienes nada que ocultar, es como decir que no te preocupa la libertad de expresión si no tienes nada que decir. Entonces, bueno, esto es obviamente un sinsentido. Bueno, aquí he puesto una noticia en la que pasó a principios de 2019, a raíz del COVID. No sé si alguien lo recuerda. Esto ocurrió en Canadá. Los transportistas que iban pues, de dirección de Canadá a Estados Unidos transportando la mercancía, hubo un 85% de personas que las obligaron, bueno, a todos los obligaron a vacunarse, pero una parte de ellos decidieron no vacunarse e iniciaron un movimiento llamado Freedom Convoy, en el que, bueno, básicamente lo que venían a contar o a revelarse es simplemente de que no querían vacunarse. ¿Qué pasó aquí? Que el gobierno de Canadá no quiso que siguieran pasando este tipo de cosas. Entonces, bueno, básicamente, como dice aquí en el título, les congelaron las cuentas bancarias, ¿vale? Esto es algo que es muy grave. ¿A cuántos de vosotros os han congelado la cuenta bancaria? Yo creo que a ninguno de... ¿A uno por aquí? ¿Dos? Bueno, ya son bastantes. Pero claro, o sea, nos encontramos de que cuando hay opresión, Bitcoin siempre es una llamada a la libertad. Entonces lo que buscaron estos camioneros es recibir transacciones de Bitcoin. ¿Qué es lo que ocurrió? Lamentablemente esos camioneros no tenían suficiente información como para recibir Bitcoin, entonces la gran mayoría de ellos pues, dieron sus datos en un exchange. Entonces desde ahí, pues en su dirección podían recibir Bitcoin. Entonces, bueno, como dice el título, al final la Policía Federal de Canadá se puso en blacklisting de listas de Bitcoin y identificaron a los camioneros, haciendo así que las transacciones que podían hacer entre ellos, pues bueno, básicamente que genera fricción, ¿no? El hecho de que si, como he dicho antes, si de A a B quiero hacer una transacción, ellos les estaban observando, por lo tanto no podían transaccionar libremente. Entonces, bueno, básicamente esta es la noticia. Bueno, preocupante, no sé cómo lo veis, pero bueno. Estuvieron casi 3 meses sin acceso al banco, o sea que la pasaron, yo creo, complicado. Además, no podían trabajar porque no podían cruzar la frontera. Bueno, aquí he puesto otro ejemplo, ¿vale? Wikileaks, no sé si la conocéis, que es la página en la que se publican noticias, pues de, por ejemplo, en países que están en guerra, o incluso periodistas, los cuales no tienen acceso a poder publicar la información de forma libre, transparente, pues lo pueden publicar aquí, y tienen un apartado donde arriba a la derecha, aquí, pueden recibir donaciones, ¿no? Entonces, ya un poco para ir introduciendo pues todo el tema de Bitcoin y demás, ellos pueden recibir transacciones de Bitcoin. Como veis, aquí es una dirección estática, ¿vale? En la que... tiene una dirección estática, ¿vale? En la que pueden recibir transacciones en Bitcoin. Tienen dos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos observar a simple vista aquí, ¿no? Vemos que en la primera dirección, que es la dirección que tenían antigua ellos, recibieron un total de 4.000 bitcoins y tienen un total de 4.000 bitcoins también enviados, ¿no? Esto lo que nos da es información, ¿vale? Como he dicho antes, información pública. Todo el mundo tiene acceso a esto, si tiene conexión a internet, o incluso lo puede consultar. Bueno, lo puede consultar con su propio nodo y puede tener acceso a esta información, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí, WikiLeaks,
Bien. Wikileaks tiene esta dirección estática, ¿vale? En la que recibe donaciones. Y lo que vemos es que tampoco mantiene el balance, ¿no? Esto, como digo, todo el rato nos está dando información acerca de esta dirección, aparte de que nos está diciendo de que esta dirección es propietaria de Wikileaks. O sea, tiene acceso Wikileaks a esta dirección para recibir donaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué creéis que esto es un problema? Ahora sé cuánto dinero tiene. Claro, entonces imaginemos que en lugar de Wikileaks sea, no sé, el negocio de la esquina, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una panadería, el negocio de la esquina también es una panadería, y yo puedo saber exactamente la cantidad de dinero que tienen, la cantidad que están enviando y todo el historial de transacciones que han recibido. Entonces, imaginemos pues que, bueno, esta información, como digo, es pública, yo puedo saber si mi competidor tiene cierta cantidad o, por ejemplo, el siguiente trimestre le puede ir mal y pues yo quiero invertir un poco más en marketing pues para que esa panadería pues deje de ir la gente y que vaya la mía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo al que hay que darle vueltas y decir, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Cualquier transacción en Bitcoin es pública, todo el mundo tiene acceso. La base de datos de Bitcoin, como digo, es pública, pero hay empresas en las que se encargan de recopilar datos, ¿vale? Como he puesto el ejemplo antes de los camioneros en Canadá, de poner nombre y apellidos o cierta información que nosotros estemos revelando acerca de esas direcciones o las transacciones que ocurren en Bitcoin, ¿no? Hay una empresa que se llama Chain Analysis. Bueno, hay muchas de estas, ¿vale? Pero básicamente en lo que se encargan es de construir una capa por encima, una capa de datos, que son datos que son revelados de las personas que están haciendo transacciones en Bitcoin, que no toman suficiente importancia a la hora de transaccionar y están revelando datos personales, ¿vale? Entonces, lo que se encargan básicamente es de, pues, a través de una transacción, ver qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, he puesto un ejemplo un poco de qué es lo que el software que utilizan y básicamente cómo se pueden llegar a dar el clavo o como saber exactamente qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, es eso, ¿no? ¿Por qué tienen que saber qué es lo que hago? O sea, si yo hago una transacción, yo no quiero que lo sepa. Eso es la intención de Bitcoin. Bitcoin, si Satoshi hubiese dicho, oye, pues yo, pues a la hora de sacar el protocolo, pues voy a hacer que todos los usuarios se identifiquen, pues probablemente esto nadie lo utilizaría, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tienen que haber empresas que recopilen estos datos? Pues porque los datos valen dinero, ¿no? Sabremos después. Exacto. He puesto un ejemplo. Esto es un comunicado de Coinbase, la casa de cambio, el exchange, en el que tú provienes información personal acerca de tus datos para poder utilizarlo. Habla de Bitcoin, pero... Bueno, comunicado de Coinbase en el que dice que se va a requerir la información personal del nombre, dirección física y motivo de la transacción. ¿Esto? Te voy a venir a atacar, si quieres. Entonces, ¿por qué? Porque sabes dónde vives, sabes cuánto tienes y esta charla es el motivo. ¿Pero cuál es la necesidad de esto? Que lo obliga al gobierno. Claro, porque al final no deja de ser una empresa en la que pues tiene regulaciones encima del Estado en la que les obligan a tener este tipo de políticas y que cada vez sean mucho más restrictivas. Como vemos, esto es un comunicado de relativamente hace poco y vemos como cada vez más pues están poniendo o intentando recoger más información acerca de los usuarios que utilizan su plataforma. Entonces, bueno, aquí he puesto a Peter, ¿vale? Que Peter, pobrecillo, no sabe mucho de Bitcoin y lo primero que hace, como muchos de nosotros, yo también lo hice en su momento, obviamente, que da su identificación personal
en la que te piden, pues obviamente, tu cara, DNI, nombre, apellidos, incluso dirección física y algunas veces incluso facturas de la luz, del agua, para verificar tu dirección física. Entonces, bueno, vemos que Peter aquí lo que está haciendo es comprar Bitcoin. Él tiene una dirección en la que a través del exchange ha comprado un Bitcoin y ha pasado por el proceso de KYC o Anti-Money Laundering, que básicamente es lo de Know Your Customer, de conocer a tu cliente, escanear la cara y demás. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que nosotros, aparte de que estemos revelando información, esta información está en algún sitio. Esta información, pues, puede estar en los señores Smith, como he puesto aquí en el ejemplo, y además puede ser compartida con terceros, incluso puede haber filtraciones de datos de esta información, y Peter sabe, bueno, los demás, o quien tenga acceso a esa información, sabrá que Peter tiene un Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, seguramente no me miraríais de la misma forma si yo digo que tengo un Bitcoin que si digo que tengo mucho menos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo hay que tener en cuenta y hay que vigilar la información que nosotros estamos revelando. A modo de resumen, he dejado estas tres frases. Bueno, lo que hemos comentado al principio, ¿no? Fundamental proteger la privacidad en Bitcoin para evitar que terceros puedan tener acceso a esta información, que es una información que nosotros hemos escogido darla, ¿vale? Luego, la fungibilidad en Bitcoin es crucial para garantizar su estatus como moneda digital de intercambio, ¿vale? Si hay fricción a la hora de intercambiarse, es algo que es un desarrollo que es mucho más costoso a la hora de intercambiarse, lo cual hace que Bitcoin pierda toda su gracia. Y luego, el derecho a la privacidad es una parte integral, muy importante para nuestra libertad como individuos, y debería ser protegido incluso que si no tenemos nada que esconder, como decía Snowden antes. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de entrar en transacciones? Muchas. Pero entonces, ¿cuál es el peligro de que el gobierno tenga mi información? O sea, ¿qué pasa? ¿Son buenos, ¿no, el gobierno? Ya la tiene. Sí, pero son buenos el gobierno, ¿no? ¿Qué me van a hacer? El gobierno es inepto y le hackearon los datos hace poco. ¿Ah, sí? Por ejemplo. ¿Y cómo es eso? ¿Y qué datos tienen de mí entonces? Todos. ¿Qué son todos? Tienen todos los que tú les has dado. Al final, como he dicho antes, Coinbase no lo puedes utilizar si tú no pasas por un proceso de conocimiento al cliente. O sea, que saben dónde vivo y cuánto tengo y... Lo que tú hayas revelado. Cualquier cosa. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Yo creo que es algo al que hay que darle vueltas y ser selectivo a la hora de revelar la información que nosotros estamos dando, ¿no? Bueno, vamos a entrar en transacciones. Bueno, aquí he puesto un ejemplo muy básico, ¿vale? La típica transacción en Bitcoin, lo normal es que sea una transacción en la que no coincide con la cantidad que el receptor está pidiendo, ¿vale? Vamos a poner como ejemplo que Alice, por ejemplo, es pues, la panadería que he dicho antes, ¿no? Yo soy la panadería y tengo una empleada en la que pues, viene un cliente y me está pagando con un billete de 50 euros. Y pues el invoice, o sea, la factura que me está generando es de 25. Entonces, el cambio que me va a dar esa persona es de 25 euros. Entonces, bueno, en Bitcoin básicamente funcionaría de la misma forma, ¿vale? Tú lo que estás haciendo es enviar un ucho de Bitcoin hacia Bob y luego a la hora de hacer la transacción, lo que hace es que Alice recibe la diferencia, ¿vale? O sea, Alice tenía un Bitcoin, le está enviando a Bob, Bob está pidiendo 0.75 y luego de Bob se vuelve a Alice pagando un fee de minería y se vuelven 0.24, ¿vale? Ese cambio que está recibiendo Alice lo está recibiendo en una dirección nueva, ¿vale? Es una dirección en la que no tiene Bitcoin. Por lo tanto, Bob, la única información que está viendo de Alice es que tiene el cambio de la transacción que acaban de hacer, ¿vale? O sea, no tiene ninguna información de cuál es la cantidad que tiene Alice en su billetera, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, más le gustaría a Alice ahora pagar este fee de minería.
De hecho, Monfe, dos transacciones, dos salidas. Dime. Quiero decir, nosotros sabemos que es el cambio, pero en realidad uno se mira desde fuera, no sabe qué. Claro, ahí está. O, bueno, ¿Cuál es el pago y cuál es el cambio, ¿no? ¿Te refieres? No, podrían ser dos pagos. Sí, claro, o sea. Bien. Claro, como ejemplo. Si quiero pagar a vosotros los dos, hago esto. Claro, sí, sí, efectivamente. Importante, gasto todo lo que había en el, claro. en el address de. En el input, exacto. Sí, 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 o sea, al final he puesto esto como ejemplo, pero es eso, al final, como ejemplo, ¿no? Alice sería el input, salen dos outputs y estos dos outputs, pues puede ser también como dos pagos o puede ser incluso una transacción que vuelve como cambio a Alice, ¿no? Pero bueno, un poco para representar lo que sería un pago normal, ¿no? De una persona a otra persona que le está haciendo un pago, normalmente el. O sea, la invoice no sería de la misma cantidad, por lo tanto, la cantidad que se le genera de vuelta es el cambio, ¿no? Entonces, bueno, aquí se vería una transacción en el explorador, que básicamente es esto, Alice sería el input, y los dos outputs que estaba comentando, y el fee de minería. Vale, este es otro tipo de transacción. En este caso la está haciendo Bob, lo he puesto como ejemplo. Bob ya ha hecho una transacción anteriormente con Alice, ¿vale? Alice sabe que Bob tiene 0.75 en su balance, porque ha hecho un pago ya hacia Bob anteriormente, pero Bob pues tiene una llave privada y Bob ha hecho otras transacciones con demás personas, ¿no? Vemos aquí que pues, hay otras transacciones que tiene Bob y lo que hace él, pues por ejemplo, no sé si me ocurre que Bob haga una consolidación, ¿vale? Que es este tipo de transacción, en la que lo que hace es que transacciones que tiene con demás personas las está juntando solo con uno. ¿Qué pasa? Que Alice anteriormente sabía que Bob tenía 0.75, ahora sabe, junto con las demás personas que está transaccionando, es que tiene 4.5, ¿vale? Entonces, como he dicho antes, lo importante es realizar transacciones y que no sepan tu balance total. Si estás haciendo una transacción, no quieres que sepan tu saldo total, ¿no? Eso es por defecto. Bitcoin, a la hora de realizar transacciones, se realizan de esta forma y, entonces hay que seleccionar bien cuál es el uso con el que gastamos y cuáles son los pagos que estamos haciendo para no revelar más información de la cuenta a la hora de realizar un pago, ¿no? Bueno, esta sería otro ejemplo de transacción. Aquí vemos como, bueno, he puesto el ejemplo que Alice lo que está haciendo aquí, ¿vale? Es, por ejemplo, si Alice conservaba una llave privada en la que se ha visto vulnerada por cualquier motivo, va a hacer una consolidación, ¿vale? Pero anteriormente, el señor Smith lo que hizo es que, bueno, Alice lo que hizo es revelar de estos dos inputs, ¿vale? Estos dos inputs vienen a ser una dirección pública de Alice, ¿vale? Que tiene propiedad de Alice y que esta dirección pública, pues por cualquier cosa, ha sido. Bueno, es que tiene acceso el señor Smith, ¿no? Pues yo qué sé, ¿cuántos de vosotros tenéis la dirección de Bitcoin en Twitter? No. ¿Alguna? Bien. Bueno, pero podría llegar a ser. Podría ser un ejemplo. Podría ser el ejemplo de que tengo una dirección pública de Bitcoin y bueno, ahí pues puedo recibir cualquier cantidad, ¿no? Como donación, pero ¿qué pasa? Que el señor Smith pues, lo que quiere hacer es saber cuál es el saldo total de Alice, ¿no? Entonces, si Alice no gestiona bien ese ucho con el que le está dando Smith, lo que haría básicamente es saber el saldo total, ¿no? Lo que decía antes. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Smith tiene acceso en este ejemplo en dos inputs de esta transacción y le envía dust, lo que sería como polvo, ¿no? Entonces vemos que aquí la cantidad, bueno, no se ve muy bien, pero la cantidad que le está enviando es muy poca cantidad de Bitcoin, ¿vale? O sea, no es un pago, es simplemente pues, enviar polvo en el que luego, pues si Alice hace una mala gestión, lo que hace es que
básicamente se puede saber el saldo total, ¿no? Como decía antes. Entonces, bueno, Alice cayó en la trampa, entonces hace una consolidación por cualquier motivo. Entonces ahí Smith sabe exactamente cuál es el saldo que tiene Alice, ¿no? Ahí vemos que es 0,5, ¿no? Aquí el ejemplo. Empiezo a pensar que las consolidaciones no son buenas. Claro, efectivamente. O sea, yo creo que es bastante común el hecho de hacer consolidaciones. La gente que haya transaccionado en Bitcoin bastante, yo creo que lo sabe. De que, o sea, a la hora de hacer un pago estás consolidando al final. Porque si el invoice es mucho mayor y tú en un hucho no tienes suficiente, tendrás que buscar o en otros huchos de tu billetera para hacer un pago, ¿no? Entonces, al final esto no deja de ser una consolidación. Es como si tuviéramos calderilla y tenés que juntar todas las monedas. Exacto. Para pagar. Y una de esas monedas tiene un tracker del gobierno. Claro, o sea, el señor Smith precisamente es eso. Entonces, bueno, como a modo de resumen, hemos visto no reutilizar direcciones, ¿vale? Cada vez que recibimos un pago, esa persona tiene acceso a saber cuál es el tracking futuro, lo hemos visto con el ejemplo de Wikileaks anteriormente. No consolidar, precisamente también por lo que decía Fede, no, o sea, esa persona va a saber cuál es el saldo total que tiene esa persona con la que está transaccionando. Coin Control no lo he mencionado, pero básicamente hay algunos software wallets en las que te permiten etiquetar, poner un nombre en las transacciones, en los hechos que tienes en tu propiedad, ¿vale? Esto pues es muy útil a la hora de transaccionar porque, pues, por ejemplo, algún wallet te permite ser selectivo a la hora de cuáles son los hechos que estás gastando a la hora de hacer un pago, ¿no? Entonces esto te dice, bueno, ¿cuál es la información que estoy recaudando? Si he recibido fondos de Alice sabrá que estoy haciendo un pago, pero yo soy selectivo a la hora de saber cuál es la información que estoy dando a Alice a la hora de hacer un pago, ¿no? Entonces, ya por último, como ya he dicho antes, que lo ideal sería que pues, creemos una economía circular en base a eso y que podamos dar la información, o sea, cuanto menos información personal mejor, ya que Bitcoin como protocolo de facto no te lo pide en ningún sitio. Tú abres un wallet, tienes 12 palabras, estas 12 palabras no te piden ninguna información de nada, ¿no? Entonces ahí ya puedes recibir pagos de forma completamente pseudónima. No es anónimo porque hay un registro público. Bien, ¿cómo evitar esto? ¿Vale? Hay, como ya he dicho, hay varios tipos de billeteras en las que te permiten que puedas realizar transacciones de una forma mucho más privada, ¿vale? A modo de resumen, Paynim, ¿alguien lo ha utilizado? ¿Alguien sabe lo que es? Sí. Pocas manos, ¿eh? Sí, sí. ¿Vale? Bueno. El BIP47 es el Bitcoin Improvement Proposal, que básicamente son proposiciones de la comunidad en la que pues, los wallets deciden implementarla. Y bueno, luego hablaremos de wallets que lo han implementado y demás. Pero bueno, el BIP47 básicamente lo que sería es una forma de recibir Bitcoin de una forma lo más privada posible, ¿vale? Tú lo que tienes es un código de pago que lo puedes reutilizar, ¿vale? Como he dicho antes, no hay que reutilizar direcciones, pero este código de pago sí que nos permite que cualquier persona que tenga acceso a ese código de pago no pueda tener acceso al saldo total, ¿vale? Entonces, como digo, este código de pago se puede reutilizar, ¿vale? Ahora, luego veremos un ejemplo. Esos códigos de pago son únicos, ¿vale? Una vez nos creamos esta billetera, lo que nos da es este código de pago llamado Paynim, ¿vale? Es un código de pago estático, en el que pues, no cambia de... O sea, no cambia, es simplemente estático. Este código es siempre, lo puedes compartir y no hay ningún problema con esto, ¿vale? Lo que permite compartirlos públicamente sin revelar un historial de transacciones o el saldo total, como ya he dicho, ¿vale? Entonces, bueno, cada Paynim es único, se genera de forma aleatoria cada vez que nos generamos una billetera. Y el propietario de la billetera, obviamente, pues controla
y administra este payment sin necesidad de que haya un tercero y ningún tipo de otro servicio. ¿Es como una address? Dirección estática. Sí, sí, sí. Ahora veremos el ejemplo. Es una dirección estática, un QR, en el que lo podemos escanear. Luego, si, bueno, luego vamos todos a cenar. Y si queréis podemos probar en testnet, vamos a hacer ejemplos, ¿eh? O sea, es súper fácil de utilizar y ahora veremos también algún trade-off que hay, no todo bonito, pero bueno, ya veremos que es muy sencillo de utilizar, ¿eh? Podemos hacer ejemplos. Bien, ¿qué es lo que nos permite esto? Como digo, mantener la privacidad de la transacción, pues que no tengan acceso al saldo total y pues, sin estar expuesto a que alguien tenga acceso al saldo total de lo que hemos recibido en esa billetera, ¿no? Vale, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Vale? Básicamente, Bob lo que hace es publicar su payment en su sitio web, cualquier sitio, la persona con la que queremos transaccionar, y comparte, pues por ejemplo, hay versión QR o es un código de pago, ¿vale? O sea, pues lo puedes pegar, o lo puedes escanear con el móvil si estáis en persona o lo que sea, ¿vale? Entonces Alice lo que hace es abrir su billetera, escanear el código QR de Bob. Alice lo que tiene que hacer es seguir a Bob, ¿vale? O sea, la billetera lo que hace es que vas a seguir, ¿vale? Es muy fácil. Y lo que hay que hacer es hacer una transacción on-chain, ¿vale? Que eso es lo que decía un poco el trade-off con el que nos vemos, porque esta transacción cuesta 15.000 sats, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser un poco de fricción a la hora de transaccionar, ya que, bueno, pues ¿para qué voy a pagar? O sea, para hacer un pago tengo que pagar, ¿no? Es como, bueno, ¿para qué? ¿No? Pero bueno, esto a nivel técnico es un pelín más complicado, no lo voy a explicar tanto aquí, pero sí que es muy interesante. Luego al final de esta presentación he puesto también anexos en los que podéis ver cómo funciona este tipo de transacciones, el BIP47, y podéis ver pues, cómo funciona, ¿no? A nivel técnico. Entonces, ¿qué pasa? Alice lo que hace es esperar a que se confirme la transacción. O sea, que haya una confirmación y a partir de ahora están conectados, ¿vale? Y lo que permite es que entre ellos dos puedan hacer transacciones, ¿vale? Perdón, es Alice, pero es un poco complicado de explicar, pero bueno, o sea, la persona con la que está queriendo pagar, ¿vale? Es la que tiene la conexión, ¿vale? Bob no tendría acceso a hacer una transacción con Alice, tendría que hacer el mismo procedimiento que ella, ¿vale? Entonces, bueno, ahora lo que pasa es que se pueden hacer una transacción entre, Alice puede hacer una transacción con Bob, ¿vale? Bueno, ¿has puesto al play? ¿Al vídeo que está? ¿Puesto play? Sí. Bueno, es muy rápido, ¿eh? Usa la U como así. ¿Volumen? ¿Bots? No hay volumen, no hay volumen. Usa la U como así en el vídeo y ya está. Aquí vamos. ¿Qué va? ¿Qué va? Sí. Vale. Pues, ¿ves? Lo que he dicho antes, ¿no? Tenemos el código de pago y en la billetera nos muestra que abajo a la derecha hay un icono en el que básicamente lo que haríamos es escanear el código QR o engancharlo. ¿Vale? Que es lo que estaba contando. Bueno, pues ya te digo, es muy fácil. Escaneamos el código QR de la persona con la que queremos transaccionar. La música. Es que hacen sol. La música. ¿Hasta parte mixing? Vamos a seguir. ¿Eh? Otro día. Pero ya. Otro día. No da tiempo. Esto simplemente para... O sea, hemos visto ahora el ejemplo de recibir y luego ahora veremos el ejemplo de pagar. Cómo pagar y que de alguna forma un observador no tenga acceso a saber la cantidad total que estás haciendo el pago. Vale, vamos a conectar, esperamos a que se confirme la transacción, pagamos el fee de minería y el de la conexión. No para responder ahora, pero ¿qué diferencia hay con un canal de Lightning? Eso es un chain, ¿no?
Claro, esto es on-chain en nuestra dirección, ¿no? Solo puedes enviar pagos a una dirección de Alice a Bob. Exacto. Lo usas si tienes que hacer pagos recurrentes a Bob. Por ejemplo, esto, si, exacto, si tienes proveedores, por ejemplo, con el que necesitas pagar, pues simplemente, mira, pones lo que es la cantidad que le quieres pagar y de forma recurrente, sin tener que estar pendiente de enviarle una dirección nueva porque no quieres reutilizar la dirección y demás. Sería bueno para la panadería con el proveedor. Exacto. No tenés que andar gestionando. Ahí está, la panadería. No. Claro, tiene el código QR este, no tiene un código QR de una dirección pública y de ahí puede ir recibiendo pagos. ¿Vale? Como he dicho, o sea, el trade-off sería de que antes tiene que haber una conexión on-chain y hacer un pago. Entonces, bueno, como dice aquí, ¿no? Recibir pagos privados. ¿Y se pasa eso con cualquier wallet? Claro, ahora veremos que hay varios wallets en las que simplemente... Pasa. Pasa para la... Ah, pasa. Creo que no me va a llevar ahora. Sí. Vale. Vale. Para enviar, ¿vale? Aquí vemos que hay un tipo de transacción que se llama Stowaway. Lo que haríamos en la billetera es darle a colaborar, seleccionamos el tipo de transacción, ¿vale? Stowaway, lo hacemos online en este caso. Podemos seleccionar a la persona que estamos enviando. Vale, aquí importante, pero le voy a dar a pausa de esta forma, pero bueno. Lo importante aquí es que para enviar no es necesario que estén conectados con una transacción on-chain, solo con darle follow a la aplicación y ya está, ¿vale? Bueno, ahora vuelvo a empezar. Pero bueno, le damos a colaborar, escogemos el tipo de transacción, se puede hacer manual con códigos QR, ¿vale? Es súper fácil. Escogemos la opción de online, colaborador, escogemos la persona con la que queremos transaccionar, los huchos con los que tenemos el wallet, ponemos la cantidad que queremos enviar, el fee de minería y realizamos la transacción, ¿vale? Esa persona tiene que estar de escucha con su wallet también, porque ahora veremos cómo es una transacción así, ¿vale? Ok, envía, broadcast, y hasta que se confirme, y ya estaría, ¿vale? Súper fácil. ¿Qué pasa con esta transacción? Que lo que hace es compartir mucho de la persona que estás enviando, ¿vale? Así que como requerimiento, esa persona tiene que tener un mucho y tiene que ser lo más parecido posible a lo que es la transacción que está enviando, ¿vale? Como vemos aquí. ¿Qué es lo que me podríais decir de esta transacción? Nada. Poca información, ¿no? O sea, hay tres inputs, dos outputs y el fee de minería. Entonces aquí lo que vemos es que hay dos inputs en los que la cantidad es la misma. Entonces aquí... Alguien le pagó 100.000 a otra persona. Claro, pero eso no es un pago. Es la persona con la que estamos transaccionando está poniendo un 8 de su parte para que así... de cara a un analista de cadena no pueda saber exactamente cuál es el pago o cuál es el cambio. ¿Qué dirección? ¿Si de A a B o de B a A? Exacto. ¿Vale? Entonces esto, ya hemos visto Paying para recibir, esto Way para enviar, ¿vale? Nos hemos quedado, como decía Nick también, de que hay otros tipos de transacciones, ¿vale? Hay transacciones de CoinJoin, hay muchas implementaciones, ¿vale? Con las que pues podemos llegar a camuflar muchísimo más las transacciones, ¿no? Software para utilizar, y ya estoy acabando, Samurai Wallet, que es la que hemos visto de ejemplo, yo creo que es un wallet en el móvil, es Hot Wallet, en la que es muy fácil de utilizar, muy intuitivo, te permite hacer coin control. Solo, no, para Android. Solo para Android, ¿verdad? De momento. Solo para Android de momento. Hay una alternativa que se llama Stack Wallet, que también tiene bastante, o sea, tiene poco recorrido, pero tiene todo el tema que hemos comentado antes, tiene implementado el BIP47 y también tiene la opción de etiquetar los huchos. Y decir que todo funciona a través de Tor. Está bien, claro, o sea, opcional, pero la opción está desactivada por defecto, pero igualmente, o sea, hay la opción de conectarte por Tor. Luego para, te puedes conectar con tu nodo, solo permiten el nodo de Dojo, pero eso ya da para otra charla. Y luego para software wallets de ordenador tenemos Sparrow, ¿vale? Que va muy bien y permite varias de las cosas que hemos completado antes, ¿vale? Vemos aquí
que nos permite etiquetar los huchos y pues de aquí a la hora de hacer un pago, si le damos a enviar, lo que haríamos es seleccionar el hucho con el que queremos transaccionar con la otra persona, ¿vale? Bueno, aquí como he dicho antes, el contenido con el que he extraído, ¿vale? Bitcoin Barcelona, hay mucha información ahí. Pues como digo, esta presentación también va a estar colgada, podéis hacer lo que queráis, no hace falta ni que me mencionéis. Y también Estudio Bitcoin, que es para bueno, información en español, Bitcoiner Guide, etc. Contenido en inglés también, cómo funciona el Stowaway, ejemplos de privacidad, porque la privacidad es importante. Bueno, el tema de lo que ha pasado con los camioneros de Canadá y demás, ¿vale? Entonces, bueno, esto, como digo, acceso también al B47, acceso para lo que queráis, ¿vale? Y ya estaría. Pero... bueno, estos meetups son gracias a la gente que nos dona. Podéis donar en Lightning, en Onchain, a Bitcoin Barcelona y seguir haciendo estos meetups de forma recurrente sin pagar absolutamente nada. Así que cuando se acabe la presentación dejaremos esta imagen por si alguien es generoso y quiere. Preguntas a la hora de cenar, que no hay tiempo, me voy a dar mucho. ¿Me van a identificar si pago a esa persona? No vamos a hacer preguntas de esta presentación y de la siguiente tampoco, porque así acabamos, nos ponemos en networking, podéis beber cervezas y salen las preguntas más fácil. Damos paso a Agustí. Te encargamos todo un segundo. Sí. Vale. En su caso, han hablado de Chainalysis. Nos van a explicar de primera mano qué es lo que hace una empresa en el momento en que alguien requiere saber de dónde provienen estos fondos. Vale, en algún momento donde eso es necesario, así que aquí os dejamos a alguien que sabe más que nosotros. Nosotros solo nos sabemos esconder. Para entretener y dar algo entre medio mientras lo preparamos, yo quiero explicar una historia real, porque a veces cuando hablamos de estas cosas de privacidad parece que todos seamos unos paranoias que vivimos debajo de una cueva y que estamos preocupados porque nos espíe la NASA cuando no somos nadie, ¿no? Pero yo tengo un amigo que se llama Luis, y Luis tenía una cuenta en una casa de cambio que os puede sonar, que se llama Celsius. ¡Hombre! Que quebró el año pasado, cuando todo se caía a trozos. Y después de que quebrase, se filtró también una lista, un PDF con 15.000 páginas, con todo el mundo que estaba en Celsius, que era lo que tenía en el momento que quebró Celsius. Y otro se cogió ese PDF, lo metió todo en una página web, y entonces tú podías buscar por nombre y buscar lo que alguien tenía en esa página en el momento en que quebró. Así que yo le fui un día a mi amigo Luis, porque yo sabía que él tiraba por esos lares, y le dije, qué putada, esos 5.000 euros que has perdido, ¿no? Y el día más le dije, y encima además de Bitcoin compraste Ethereum, Polkadot, no sé qué. Lo peor, ¿no? Y claro, el muchacho se quedó muy preocupado, pero es que la verdad, su nombre estaba en esa página web, cualquiera podía ir ahí y verlo, ¿no? Para decir que, pues que da un poco de miedo, pero que no es ciencia ficción, que no hay que ser un espía del KGB para que se tenga que preocupar estas cosas, que a cualquier persona le puede pasar que hay una filtración de este tipo y... Bueno, si eres español ya te ha pasado. Hacienda... Hacienda también se le escapan datos, y bueno, si vos te declaráis que soy en una IRPF de 3.000 millones... Y se le escapan. El año pasado, al parecer, hubo un hack flipante de Hacienda donde todos nuestros datos ahora están por allá. Así que ahora sabemos dónde vives, cuánto ganas al año... ¿No? Ojo, tengo otra cosa, ¿eh? ¿Tiene otra cosa? Tengo otra cosa. ¿Sabéis que mencionaba que hay una aplicación? Tenemos un método implementado para comprar Bitcoin en cash. Que normalmente es muy difícil encontrar gente, es una cosa donde si tú no conoces a gente que quiera comprar Bitcoin en cash, vas a ir a decir, quiero pagar 1.000 euros ahora mismo, venga, bueno, un puño y para casa. Pues nosotros estamos implementando esta forma de pagar en cash y para hacerlo de una forma segura, hacemos meeting points donde la gente puede comprar Bitcoin en cash en los meetups. En el día de hoy, si alguno de vosotros tiene pitch y si no, os lo podéis descargar, hay varias ofertas de venta publicadas por si alguien quiere comprar Bitcoin. De forma anónima. De forma totalmente anónima. No vais a ver nada. Vais a tener que ver a la persona con la que estáis intercambiando, pero ahí hay un chat donde podéis decir, ¿quién eres? Como no hay nadie de naranja. Y eso son formas de comprar simplemente que todo el mundo piense, si alguien quiere comprar, yo me tapo los ojos, agarro la plata y no lo conozco.
No estoy comprando Bitcoin es que yo he sido, ¿no? Puedes, puedes, pero ¿cómo vas tú? En el momento en que te llegan a ti, si tú no te has identificado como que esa dirección es tuya, en el momento en que el otro te envíe un KYC a ti, un Bitcoin KYC a ti, esa dirección está identificada con el otro. Es mucho mejor así. Pero, obviamente, en el caso de que tú estés por ser diputada, que a lo mejor hay metadatos que me pueden llegar a identificar, pues te pasas a por el meetup, a por el workshop que vamos a hacer sobre cómo mixear. No, hay técnicas donde tú, claro, realmente, en el momento que pagas y en el que recibes, es importante mantener privacidad. Tanto si compras, porque no sabes de dónde te provienen estos fondos. Imagínate que ahora estás comprando, tú dices, vale, puta madre, estoy comprando en cash, nadie va a saber que tengo nada, y de repente te llega señor policía y dice, oye, que tengo aquí puesto que en tu dirección tienes Bitcoin que proviene de pornografía infantil. Yo, si yo compraba a un tío que parecía un chaval, ya, pues mira, es un chaval, a lo mejor ni lo sabía. Y le llega un hecho y pues ya se entonces ahí es donde la privacidad de mi hijo. ¿Entendido o no? Por cartuchar a la chela de si no, cambia el nombre. El precio. Tenemos otro. No la privacidad de un puesto, sino dar los datos que ellos nos cuentan. Sí, no lo estoy consiguiendo. Para comercios, Tribe Studios, que tenemos algún juego web free, Chainprint, que es del cual voy a hablar hoy, que hace análisis de la blockchain, Boardify, que nos permite inscribir a Ordinals, ¿no? Ordinals en la. Estoy muy metido en esa. Bueno, y estamos contratando gente, backend, full stack, eso. Empezamos, ¿sí? Estos gráficos de nadie les sorprenden. Bitcoin ha estado creciendo en los últimos años. La adopción ha ido incrementando a través de los años. Y además, el conocimiento medio de Bitcoin, del usuario, ha ido decrementando. Eso es importante. Entonces, claro,
estamos en una curva de adopción de tecnología. Eso obviamente no pasa de una que todo el mercado adopte Bitcoin, ¿no? Como he dicho, a medida que pasa el tiempo, el usuario que queremos captar para nuestra tecnología tiene menos conocimiento sobre la tecnología, entiende menos los beneficios, pero claro, el mercado se está adaptando. Entonces, claro, hay que, nuestra intención es darle más seguridad a ese usuario. ¿Por qué? Bueno, tenemos toda esta gente, tenemos pues usos ilícitos de Bitcoin, tenemos exchanges que desaparecen con todo tu dinero, tenemos el crypto bro que te va a decir que te vas a cobrar mañana y todos los varios scams que han pasado utilizando Bitcoin o otras monedas. No tengo claro que todos sean Bitcoin. Entonces, ¿dónde queremos ir? Queremos ir en un futuro donde Bitcoin sea utilizado como una moneda más mainstream. O sea, el hecho de estar intercambiando euros por Bitcoin por euro, este sería pues el futuro idóneo donde queremos llegar, ¿no? Y, claro, el señor que te está vendiendo pan, que te está vendiendo cerveza, pero también los de aquí no, pero el resto no entiende cómo funciona Bitcoin. Y tenemos que darle la seguridad para poder usar Bitcoin, igual que Visa o Mastercard, pues al final tú cuando recibes un pago de Visa, sabes que eso viene de una cuenta del banco, sabes que ese dinero potencialmente no viene de actividades ilícitas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un Know Your Transaction. No hacemos Know Your Customer, no se encarga nada. Bien. Hacemos Know Your Transaction. Significa que vemos una dirección, vemos de dónde han venido los fondos de esa dirección, lo que se pueda saber, y entonces decimos, bueno, pues mira, esta cuenta parece limpia, no parece limpia. Aquí tenemos un QR que si queréis podéis visitar, donde está la página, podéis poner vuestra dirección o una que encontréis en internet. Me han dicho que si buscáis en internet ejemplo de dirección de Bitcoin, esa sale con un montón de labels de mierdas. Bueno, ChainCare, bueno, esta es más o menos la interfaz. Esta es una interfaz que es un poco de juguete, ¿eh? Como podéis entender, claro, esto nos permite analizar una dirección, tardarás 3 segundos por dirección. Cuando esto está como a full, lo hacemos de forma paralela, un montón de direcciones, nos vienen en un listado. Bueno. Si queréis probarlo, os invito, funciona. ¿Cómo funciona? Bueno, como os he dicho, supongamos que queremos preguntar por la dirección 3, ¿vale? La cual tiene 2 UTXOs o quizás alguno gastado incluso. Entonces vemos de dónde le ha llegado el dinero, ¿de acuerdo? Entonces hacemos un traversal del grafo este, vemos de dónde ha venido el dinero e intentamos que caiga, o sea, no intentamos, si cae, cae, si no cae, no cae. Pero intentamos buscar alguna label que esté asociada a alguna dirección de la economía. ¿De dónde sacáis las labels? ¿Las hacéis vosotros o hay algún...? Es un third party ahora mismo, pero estamos trabajando en ello. En realidad eso es un problema, porque, claro, imagínate que tú quisieras saber la dirección de los malos. O sea, así de claro. Si quieres la dirección de una persona que te vende cosas malas, tienes que comprar cosas malas. O hacer ver que las vas a comprar. Y te convierte en malo también. Al ojo de alguien es gris. Entonces, bueno, pero las fáciles, las de crack, esas son fáciles. Entonces, ¿cuáles son los challenges que nos encontramos con esto? Bueno, nos encontramos que Bitcoin es grande. O sea, creo que era 1 TB de datos, una cosa así. Es un grafo muy grande, el cual queremos hacer traversa a la gran velocidad. Y claro, los grafos han tenido varios algoritmos, como Google Maps, ¿vale? Que nos permite pues, decir, ¿cómo llego de España a Barcelona, de Barcelona a Madrid en 1 segundo? Claro, eso es porque utilizan algunas técnicas que no podemos hacer en Bitcoin. En Bitcoin no queda otra que mirar cuál es la transacción anterior, cuál es la transacción anterior, cuál es la transacción anterior. Si se preguntas al Bitcoin Node, eso te va a tardar, ponle 1 segundo por transacción. Nos gusta ver más. Bueno, ¿qué utilizamos para solucionarlo? Bueno, un montón de Redis, paralelo en Spark, investigamos en Jupyter, bueno, varias herramientas, los logos quedan bien. Claro, nosotros somos el jugador más pequeño de este océano. O sea, Clover Labs es relativamente pequeño, somos unos 20, hemos estado ahí como 1 par de años, no tenemos investment de externos, entonces todos estos, todo lo que yo os diga, lo hacen más y más. Entonces, ¿esto os gusta un poco más? Bueno, sí, sería el público.
Bueno, os voy a explicar algunas técnicas, unas cosas que me dificultan la vida al final como programador. Cuando yo quiero hacer que las cosas funcionen, pues hay técnicas que me dificultan la vida. Si me dificultan a mí, también se dificulta a Cristo, se dificulta a cualquiera. Bueno, estos son los mejores. Claro, pues estoy al mixer. La explicación creo que es más o menos sencilla. Le das el dinero a alguien, te hace un poco de... y luego te lo devuelve. Estos han habido varios. Y ahora les voy a dar... estrellitas. Cero estrellitas. ¿Por qué? Porque sabemos quién son. O sea, tenemos como 70 mixers identificados. Las estadísticas dicen que la gente que utiliza estos mixers no son de los buenos. Entonces los calculamos como high risk. ¿Un mixer un poco mejor? CoinJoins. Los CoinJoins están guapos, en mi opinión. Al final, un CoinJoin, no sé si sabéis lo que es, pero es una varia gente que junta sus UTXOs en una transacción muy grande y luego se los devuelve en cuentas nuevas, con suerte. Pero sería estúpido no ponerle una cuenta nueva. Entonces, ¿qué hace esto? El gráfico ese que os he enseñado, si me encuentro una de estas que tiene 50 inputs, 50 outputs, lo más probable es que mucho más atrás de ella no puedo ir. Es como si fuera un... aquí me quedo. Bueno, ayuda, al final. Bueno, nos complican el método. 4 estrellitas, está mal. O sea, a ver. Sí. Money shuffling, esto es un nombre que he inventado un poco y vais a ver un gráfico que está mal. Si alguien me enseñara lo que está mal, está gráfico. Está mal, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo único que quiero decir es, puedes mover tu dinero en distintas cuentas, hacer una cadena larga de transacciones. ¿Qué está mal? La sociedad de Bueno, claro, lo que yo creo que está mal es que en realidad en una transacción no puedes poner a distintos outputs en la misma dirección. O sea, en una transacción... dos outputs no pueden ir a la misma transacción. A la misma cuenta. Dos outputs diferentes no pueden ir a la misma idea. Exacto. Estarían unidos para eso. Pero bueno, sí, es que el gráfico está bastante mal. Pero al final significa, manejas tu dinero, lo mueves un montón, vas pagando todas las fees y me dificulta la vida, sí. Pero, claro, hay veces que podemos analizar hasta 50 hops en el grafo. Si me permites, ¿cómo sabes diferenciar entre un money shuffling y simplemente un UTXO o una serie de coins o sats que han sido movidos de forma lineal, digamos, a través de 5 transacciones entre 5 diferentes personas? Y que claro, yo en realidad de todo lo que te estoy explicando solo sabes lo que casi no tengo código específico que me diga esto es un coin join, esto es un money shuffling. Simplemente analizamos el gráfico y hay veces que digo, pues yo no puedo ir más atrás, o no puedo seguir mirando. Money shuffling no lo diferenciamos. Simplemente, claro, me complicas el grafo. Probabilidad. Claro, es que al final, claro, también está eso. La página web que os he enseñado dice rojo-verde. ¿Es bueno o es malo? Eso no es la realidad total. La realidad total es que te decimos, probablemente en un 0,% o sea, en un 20% son buenos, son malos, tanto dinero que la gente son buenos, más o menos. O sea, rara vez puedes decir son malos, solo con las network en realidad. O sea, con las direcciones que sabemos, son de Kraken, sale de Kraken todo su dinero. O sea, diríamos que son buenos solo porque le podemos ir a Kraken y decirle, ¿quién es este tío? Así. Pero nosotros no sabemos quién es el tío. Lo que para usted es bueno, para nosotros es malo. ¿Cómo? Para vos es bueno, para nosotros. Debe ser. Bueno, single use addresses, esto yo espero que lo hagáis todos en realidad. O sea, si puedes crearte infinitas direcciones, ¿para qué vas a guardar todo tu dinero en la misma? En realidad, un buen punto del speaker anterior, está aquí, me ha gustado lo de los things estos. Porque claro, esto hay un caso de uso que no puedes hacerlo, que es cuando tienes una página estática, o en Twitter, o donde sea, una diapositiva. Que no puedes poner ahí una dirección que vaya cambiando, ¿no? Entonces, claro, en los paintings, claro. Le pongo dos.
¿Cómo? BTC Pay Server, es para eso. El, BTC, el botón de donación de Barcelona, cada vez que vos entras, te da una nueva. Claro, claro, ahí está el tema. O sea, el tema está en siempre que sea programático, poder utilizar una cuenta nueva. O sea, no tiene sentido hacerlo de otra forma. Pero si yo te doy mi painting, no puedes saber. ¿Cómo? Si yo te doy mi painting, no puedes saber la trazabilidad de las transacciones que he recibido a mi lado. O sea, dos cuentas, o sea, dos cuentas que tú tengas de tu clave privada, yo no puedo saber qué son. O sea, están fundamentos. Claro, ahí está el tema, que nosotros no hacemos nada de ownership, pero puedo considerar que los otros jugadores sí que hacen cosas. O sea, como han dicho antes con los cambios, o sea, con los checks, con lo que devuelve, podrías hacerte una cadena. Bueno, nosotros no lo hacemos, alguien quizás lo hace, le pongo dos estrellitas porque aprueba en mi casa, pero... Y yo creo que aquí está donde entra la privacidad en Bitcoin, que es salir de Bitcoin. O sea... ¡Utiliza el CBDC! ¡O sea, Bitcoin! O sea, la cosa está en que cuando salimos de Mainnet a Lightning Network, solo se hace una transacción para crear el canal, pasa lo que pase en la L2, y cuando se vuelve a bajar toda a Bitcoin, se hace otra transacción, no sabemos exactamente qué ha pasado ahí. O sea, no es que lo dificulte, es que es completamente imposible. Después hay Liquid Network, que es otra L2, que lo hace, o sea, en teoría no puedes ver nada de las transacciones. Solo los que están haciendo la transacción ven los detalles de la transacción. Esos son mis consejos. Yo le pongo 5 estrellitas. Bueno, y conclusiones. Conclusión, aquí tiene que haber más cositas, pero la cosa está en que Bitcoin, por esencia, es visible. Entonces, hasta hoy, todo se ha podido ver, todo se podrá ver hasta que no hayan más cambios. Han habido cambios, hay el taproot, pay to taproot, que aumenta la privacidad. Y yo supongo, personalmente, que en el futuro habrá cosas que dificulten más esta trazabilidad. Pero sí, usad single pay. Y si tenéis alguna pregunta, okay. Se puede pagar en Bitcoin y aquí tenéis a vuestro hombre por si alguien quiere declarar cosas. Y ahí el otro va a decir lo que es.